de donde no y el sector cha humberto de la calle profesorea que man en ningúnzá leonetara. decía que muchísimas gracias por su asistencia a esta conferencia del profesor humberto de la calle leeré porque así me lo han mandado una breve reseña de su extenso currículum que seguramente no cubre todos sus méritos pero que podría ser, sí, podría ser meramente ilustrativa por lo menos para que ustedes puedan valorar a la persona y al personaje que tienen enfrente el profesor eh, humberto de la calle es abogado es diplomático y escritor es experto en derecho constitucional y administrativo además de haber ejercido como registrador nacional del Estado civil, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y embajador de Colombia en Madrid, Londres y ante la Organización de Estados Americanos. Como profesor universitario, con más de 15 años de experiencia, ha impartido clases en las universidades de Caldas, donde fue decano de la Facultad de Derecho, Los Andes y el Rosario y es autor de una docena de libros y diversos ensayos. Asimismo, posee una amplia trayectoria política en su país. Fue ministro de gobierno durante el mandato de César Gaviria en los años 1990 a 1994. Vicepresidente de la República durante el gobierno de Ernesto Samper, 1994-1996. Y ministro del Interior, en el gobierno de Andrés Pastrana desde el 2000 al 2002. En, mil, en 2018 fue candidato a las elecciones presidenciales. Además, en su condición de ministro, participó en la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de Colombia de 1991 en sustitución de la de 1886. En 2012 fue designado como jefe del equipo negociador por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las FARC, que culminó con la firma y ratificación de los acuerdos de 2016. Esto, como digo, es una breve reseña del personaje. Una vida, lógicamente, no cabe en tan pocas líneas, pero evidentemente estamos ante una persona a la que el gobierno de Navarra no podía menos que. Eh, hacer la presentación con todos los honores, dado que entendemos que es un honor y un placer, como digo, que su presencia esté aquí y que nos pueda hablar del proceso de paz en Colombia. Es verdad que a veces tenemos la tentación de tener miradas cercanas hacia, el, hacia los procesos de paz, de reconciliación y de, y de convivencia, pero lógicamente esa mirada abierta al mundo. Y esa mirada abierta al aprendizaje que hoy tenemos aquí es la que nos va a permitir, desde luego, eh, aprender mucho y tener esa capacidad de entender procesos y de aplicarnos a nosotros mismos esos aprendizajes y esas experiencias. Yo no me quiero alargar más. y Chaman en Inés o la ahí? Sin más, le cedo la palabra a Inés si quiere comentar algo. Sí, bueno, pues eh, muchas gracias, consejero. Eh, simplemente eh, decir que es un honor para la Universidad Pública de Navarra haber, estar contando con la presencia durante esta etapa, durante estos días, eh, con la presencia de Humberto de la Calle. Eh, quiero agradecer desde aquí también a, escuela de, a la Escuela de Democracia, dirigida por Jorge Urdanos, profesor también de la Universidad Pública, el, el, que, el que haya amparado esta actividad y esta charla eh, dentro de la escuela. Si alguien nos puede hablar de, de valores democráticos y de democracia, probablemente sea el, el ponente que tenemos hoy aquí. Eh, el profesor de la calle ha, ha participado y está participando en varias actividades en la universidad, también dirigidas a estudiantes de grado, de primero de carrera, va a participar eh, con estudiantes de cuarto de carrera, está ayudando en algunas eh, tesis doctorales y, como digo, pues para nosotros, la verdad, para la universidad es un es un honor, es un honor. Eh, eh, Humberto de la calle no solamente va a estar aquí en Pamplona, también ha sido invitado a por la Universidad de Zaragoza, por la Universidad de Lleida, por la Universidad de Deusto y, y va haciendo escalas en cada una de las universidades, siendo una agenda agotadora, ¿eh? agotadora para él, pero con una generosidad increíble. Por ello, bueno, pues le doy las gracias, doy las gracias al gobierno, doy las gracias al consejero, a Eduardo Santos por estar aquí eh, y por, por haber tenido también desde el gobierno la deferencia de, de, re, de recibirle, de recibir a la semana que viene, a la propia presidenta, del gobierno y pues también desde aquí, desde la universidad, nuestro, nuestro agradecimiento. Y sin más, pues cuando quieras, Humberto. Bueno, muy bien. Pues eh, buenas tardes, un cordial saludo a todos, un saludo a Eduardo Santos, señor consejero, gracias por sus palabras. Una pequeña curiosidad. ¿Me la, ¿me la puedo quitar? Ah, un alivio, un alivio. <laughs> Una pequeña curiosidad, Eduardo, y es que Eduardo Santos fue un presidente de Colombia. Sí, lo sé, lo sé. Claro, tío, abuelo del presidente Juan Manuel Santos, a quien usted hizo referencia. Un saludo igualmente a Inés Olaizola, que es la vicerectora de la universidad. Bueno, eh, a Jorge Elso y, y a Roldán Jimeno igualmente a Alicia Chicharro que está aquí a Soledad Barbera a Maya Álvarez y al director de la escuela de democracia y simplemente como abre bocas reitero la en mi agradecimiento por la invitación que me ha hecho la universidad y la oportunidad como Inés lo describió de adelantar una serie de interesantísimas actividades académicas en un ambiente fantástico yo quiero agradecer y además eh, felicitar porque el campus, la vida universitaria, es decir, he estado realmente muy agradado en, en esta temporada. He disfrutado muchísimo esta invitación. Bueno, el, el, hemos convenido con Eduardo que vamos a hablar del proceso de paz, naturalmente, pero, pero quizás en un contexto un poco más amplio. Yo quisiera comenzar más bien por decir que Colombia es un país de paradojas. La visión que hay afuera... Sobre Colombia a veces se ve tremendamente distorsionada por eh, ese criminal que se llama Pablo Escobar. Yo, uno, como colombiano, sufrimos mucho porque a través de Netflix la, la idea de Colombia es ese psicótico que cometió toda clase de barbaridades y que termina opacando de una forma muy injusta a las miles de personas que ofren, han ofrendado su vida en esta llamada guerra contra las drogas, comenzando por jueces, periodistas, incluso políticos. Hay cierta manera, despectiva de referirse a los políticos. pero algunos de ellos, de verdad, han muerto. no, esto no es retórica. es, es algo muy cierto. bueno. Eh, y eso, pues, nos ha generado una, un estereotipo de violencia, aunque, claro que la hay, y eso es innegable. En, durante todo el siglo xix, colombia se debatía eh, una tras otra en guerras civiles. Cuyo bellocino de oro, dijéramos, la conquista de esas guerras civiles era la Constitución. Era como si las Constituciones fueran cartas de batalla. Y eso creó, dijéramos, una situación de pugnacidad interna y faccionalismo muy acentuado, que de alguna manera, ahora volveré sobre esto, se ha agudizado recientemente con los últimos acontecimientos, entre otros, precisamente la discusión alrededor del proceso de paz. Pero, por ejemplo, al final de la guerra, de la llamada Guerra de los Mil Días, por allí en 1902-1903, eh, se logró una paz duradera. Las cifras de homicidios de aquel entonces estaban bordeando los cuatro o 5 por cien mil habitantes. Para decirlo de otra manera y, y podernos entender, eran, dijéramos, cifras europeas en un país que acababa de liquidar una guerra donde además el costo que tuvimos que pagar fue el de la pérdida de Panamá, porque esa guerra contribuyó pues, a las acciones de los norteamericanos para cercenar el territorio colombiano. Más adelante, incluso eh, en esta etapa que en Colombia llamamos la violencia con mayúscula, como si fuera la violencia por antonomasia entre los partidos liberal y conservador, hubo un pacto en la cúspide, en la cúpula, que sin embargo produjo de inmediato también resultados en términos de un descenso muy pronunciado de las tasas de violencia, homicidio, lesiones, etc. Pero todo esto se desenvuelve simultáneamente en un país que cumple sincrónicamente con los ritos de la democracia electoral. Nuestra democracia tiene defectos, eso no se puede negar. Pero dijéramos, en Latinoamérica es un poco excepcional el que se ha mantenido prácticamente por fuera de los clásicos golpes de estado de carácter militar, hubo un, una pequeña fracción de tiempo con un, eh, una dictadura de esta naturaleza, pero en general eh, Colombia ha ido funcionando institucionalmente, repito, con todos sus defectos en, en términos de el cumplimiento de normas democráticas estables. Al mismo tiempo y por eso digo que es un país de paradojas, en cambio la economía a diferencia del resto de Latinoamérica, ha sido estable, siempre creciendo, con excepción ahora de la pandemia. Nunca ha ocurrido en una cesación de pagos, que dijéramos Colombia ha cumplido su deuda externa, y si bien ha tenido progresos en, en la incorporación de masas de pobres al estándar de la clase media, y es algo que hay que reconocer, sin embargo, nuevamente la paradoja... Es uno de los países más inequitativos del mundo. Lo que quiero significar es que hay acciones contra la pobreza, pero la estructura de la distribución de la riqueza nacional es altamente inequitativa. Estamos eh, cerca de Haití y Honduras en una situación que francamente es vergonzosa, medida por el famoso índice Gini, que es el que utilizan los economistas para establecer esa escala, esas escalas de inequidad. Por cierto, algo muy patológico. Dijéramos, eh, bolsas de inequidad hay en los sistemas capitalistas y el, la tributación busca por lo menos atenuar esas bolsas de inequidad o eliminarlas, por lo menos en, en ciertos casos. En Colombia el índice Gini antes de impuestos y después de impuestos es el mismo. Es una patología. O sea, el sistema tributario permite que el Estado funcione con todas las deficiencias conocidas, etcétera, pero no está alterando la estructura misma de la hacienda pública. Esa es una sola de las manifestaciones de esa situación paradoja, paradójica donde combina con lo que pudiéramos llamarlas muchas Colombias, incluso desde el punto de vista geográfico, la dificultad de dominar el territorio, bueno, el, el, el pasado incluso antes de la llegada de los españoles, los españoles encuentran imperios constituidos en México y en Lima, mientras que lo que hoy se llama Colombia, ahí habitaban 230 etnias que no tenían una lengua común ni comerciaban, de cuando en cuando guerreaban. Entonces, dijéramos, hay una cierta dispersión del territorio que lamentablemente aún no ha sido superada y que contribuye, entre otras cosas. Pues a ese fenómeno del narcotráfico al cual nos tendremos que referir más adelante. Es allí, en este escenario, donde yo quisiera señalar dos hitos importantes. Uno, eh, la adopción de una constitución en 1991 a la cual se refirió Eduardo y donde tuve el papel que él señaló allí. Que dijéramos, más allá de su acento claramente progresista, una Carta de Derechos muy, muy vigorosa, moderna, en ese momento, incluso con ayuda de expertos constitucionalistas españoles que nos dieron la mano en, en esas discusiones, me parece que lo que históricamente hay que resaltar es que a esa constituyente se llegó por caminos por fuera de la constitución, llamémoslos metaconstitucionales, a instancias de un movimiento que nació en las universidades, legítimamente, no es, esto no es retórica, no es propaganda, de verdad, un grupo de estudiantes impulsó la creación de, de hecho, de una papeleta, la séptima papeleta es el nombre que tomó ese movimiento, entendiendo por papeleta pues, la balota para votar, donde hay una especie de autoconvocatoria. Para una constituyente, el presidente de la República elegido en medio de esa situación, acogió la idea y ya luego la formalizó y la constituyente se organizó y se instauró por voto popular, entre otras cosas con, con otra característica, vuelven las paradojas. Eh, cuatro grupos guerrilleros acababan de dejar las armas en ese momento, el más importante se llamaba el M19, configuraron una alianza que obtuvo... 19 de, las, de los 70 escaños en, eh, que tenía la Constituyente de manera directa y no dijéramos por eh, benevolencia del Ejecutivo, eh, dijéramos una manifestación bastante genuina en términos de configuración de una asamblea inédita en Colombia. Ya dije cómo las constituciones eran cartas de batalla, pero la gran característica de esta es su capacidad de consenso una constitución incluyente que incluso nos redescubrió como, como eh, miembros de una comunidad que a veces desconocíamos. Eh, algún tratadista importante dice que antes de 1991 un colombiano era blanco, liberal o conservador, monógamo, heterosexual y que en el 91 encontramos que había etnias que, a, a, a las cuales le habíamos dado la espalda poblaciones afrodescendientes que tenían sistemas de explotación del suelo de carácter colectivo, es decir, una serie de realidades que afloraron después. Ese, ese hito de la Constitución es importante porque, en mi opinión, para aterrizar en el proceso de paz, yo considero que hay un ciclo prolongado, si se quiere, frente, claro, a las impaciencias ciudadanas, pero ya en el 91 me parece que se sembró la semilla de lo que más adelante permitió justamente con fundamento en esa constitución, sin necesidad de alterarla, una negociación dentro del Estado Occidental de Derecho que permitió que el grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica dejara las armas e ingresara al ejercicio de la política civil. De tal manera que esa, esa constitución para mí es como el embrión de lo que ocurrió pues, varias décadas después. Simplemente señalo entonces en ese panorama general de colombia que sorprende mucho a los extranjeros la visión de garcía márquez siempre iluminada realismo mágico etcétera y yo me atrevería a decir pero por respeto no no es de una manera eh, peyorativa que garcía márquez lo que realmente hizo fue su vida fue un, la vida de un fotógrafo <laughs> realmente es decir lo que aparece en esas obras alucinantes lo dicta la realidad eso es lo que vivimos en una sociedad eh, tan diferente, eh, que vive en territorios tan distintos y que tiene condiciones de vida eh, a veces incluso opuestos. O sea, eh, basta recordar una Colombia profunda que se nos olvida, que está en la periferia, en medio de graves padecimientos. Es allí, en, en ese momento, en 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos entonces convoca a la guerrilla de las FARC para iniciar unas conversaciones de paz que terminaron con la firma de un acuerdo. Como ya lo dije, recordemos, era la guerrilla más antigua, incluso en Colombia, la más poderosa en el plano militar, la que tenía, un, un dijéramos, mayor organización y capacidad de fuego, y en ese sentido era una apuesta muy arriesgada de Santos, pero también dirigida al meollo del problema. Hay que reconocer que, que hay una guerrilla supérstite y hay ahora, desafortunadamente, grupos delincuenciales a los cuales no se les reconoce legalmente esa condición de delincuentes políticos, pero que sigue ejerciendo la violencia alrededor del tema del narcotráfico. Ya dije que volvería un poco sobre él más adelante. Bueno, tuvimos unas conversaciones de casi cinco años. Eh, que se desarrollaron primero en la ciudad de Oslo, la instalación se hizo en Oslo y, y el grueso de las conversaciones en La Habana, por cuanto Noruega y Cuba fungieron como estados garantes, no intermediarios, realmente esta fue una conversación directa entre las partes y simplemente la presencia de los garantes lo que hacía era como infundir una especie de confianza notarial de lo que estaba pasando allí. Pero no hubo ni buenos oficios ni intermediarios, como lo he dicho. Conversaciones largas, extraordinariamente difíciles. Al principio parecía que estábamos en dos mundos. La, casi cualquier tema eh, tenía como una, la visión del polo sur y la visión del polo norte, de lo positivo, de lo negativo. Era eh, realmente muy difícil lograr aproximaciones en un mundo en el que la guerrilla sostenía que no reconocía el régimen político y jurídico colombiano, que ellos se habían alzado en armas, en ejercicio del derecho a la rebelión, y que por lo tanto no, no, harían, no habría reconocimientos eh, formales al, al, al establecimiento, si bien sí la apertura de negociar al principio en medio del escepticismo generalizado. Eh, en, en, en varios temas, pongo un solo ejemplo para mostrar esto, las distancias eran siderales. La concepción de las FARC sobre la tenencia de la tierra que puso en conocimiento de los colombianos en el año de 1964 era, dijéramos, diametralmente opuesta a la idea, eh, eh, por cierto, con graves padecimientos para los campesinos, dijéramos, de un, una utilización del campo en términos simplemente de libre empresa pese a lo cual eh, hay que reconocer que esta élite colombiana durante siglo y medio trató de llevar a cabo una reforma que siempre abortó por resistencias internas y si es del caso ahora pudiéramos insistir un poco más en eso. Por eso fue eh, el, el punto uno de una agenda de seis, porque allí se originó el conflicto y allí ha tenido sus mayores manifestaciones. La verdad es que las acciones urbanas de las distintas guerrillas en Colombia han sido muy aisladas y es básicamente un movimiento, son movimientos de carácter agrarista, cuando el origen es distinto. Dijéramos, a partir de la Revolución Cubana, el grupo guerrillero que se mantiene, que se llama Ejército de Liberación Nacional, más bien tiene un origen universitario en las zonas de producción petrolera y, y gira mucho alrededor de los recursos naturales. Pues bien, esas eh, conversaciones eh, terminan, se hace una firma del acuerdo, se sometió a un referendo. Allí una derrota para el sí eh, de varios millones de votos. Per perdimos por 50.000 votos, pero perdimos. Eso no lo digo a título como de disculpa ni de aproximación, ¿no? Esa fue la realidad. Pero, por fortuna, la Corte Constitucional había señalado. En una sentencia muy importante, que ese referendo ad hoc contenía una manifestación de tipo político, pero que no había alterado las competencias institucionales de Colombia. Y esa es la razón por la cual, al, ante la derrota, reabrimos la mesa, y digo reabrimos ambas partes, las FAR y el gobierno. Convocamos a los voceros del no, a los opositores, tuvimos larguísimas sesiones, logramos incorporar. Esto no es retórica, está suficientemente documentado. El 98% de las inquietudes del no se incorporaron con excepción de dos puntos que eran críticos y era la eh, consigna de las FARC de dejar las armas para intervenir en política y en la exigencia de someterse a una justicia transicional, pero no a las penas ordinarias previstas en el Código Penal porque lo que alegaban era que no solo desde el punto de vista conceptual no reconocían ese andamiaje jurídico, sino que, para decirlo en castellano puro y duro, pues nadie hace un acuerdo para irse 60 años a la cárcel con una pijama a rayas. Eh, estos dos, esto es importante mencionarlo porque... En, en, en el forcejeo con los voceros del no y con los opositores, lo que decían es que se podía mejorar el acuerdo. Yo tengo la evidencia por haber estado allí en Colombia, suelo decirlo, el problema ya no llegó a ser un mejor o un peor acuerdo, era acuerdo o no acuerdo. Sencillamente las FARC, y tiene lógica lo que decían, ¿no? aquí vinimos a dejar las armas para la política y eso además se va a ver cercenado si nos tenemos que ir 60 años a una cárcel. Pero lo interesante es que las FARC se sometieron. Este es un hecho inédito en el panorama mundial. Después del Estatuto de Roma, es la única guerrilla que se ha sometido voluntariamente por creación en la mesa de conversaciones a un tratamiento judicial de los crímenes más graves y que renunció a la vieja idea, siglo XIX, la vieja idea colombiana de amnistías generales. Las FAR renuncia a eso, admite que los delitos más graves no podían ser amnistiados. Se aplica solo la amnistía para los rebeldes guerrilleros de base, pero hoy están funcionando instituciones que se derivaron del acuerdo, que están incluso ya con imputación de cargos graves a las FAR, por supuesto, y otras características. Luego, dijéramos que no se trató simplemente de barrer bajo la alfombra, sino asumir cada quien sus responsabilidades. Pero la clave de esto es que siempre sostuvimos que el, la jurisdicción especial de paz esta forma de justicia transicional está basada en un trípode que es el reconocimiento de todas las responsabilidades y no solo las de las farc y ahí entonces hay que incluir desafortunadamente a miembros de la, de la fuerza pública agentes del estado y también terceros financiadores no combatientes que tienen la obligación de someterse a esa jurisdicción. De tal manera que la, la solución es, es muy equilibrada, es eh, armónica para todos, con las particularidades obvias. La justicia para los militares no se negoció en La Habana, la dispuso el, unilateralmente el Estado, pero las líneas van paralelamente y conducen a un resultado semejante. Luego, eh, ahí hay eh, algo que, repito, es inédito y que ha sido reconocido así en. Muy distintos sectores. Bueno, allí firmamos el acuerdo con la oposición, mantiene y sigue manteniendo su posición negativa. Eh, en el siguiente evento electoral para elegir presidente de la República ganan los, eh, las fuerzas políticos, políticas que estaban con el no, que son las que están gobernando en este momento. Es, fue un revés, pero dijéramos, ahora quisiera hacer un balance en el sentido de mostrar que con todas las dificultades el, el proceso sigue, está vivo, eh, golpeado por el propio gobierno, pero está funcionando. Y en tres brochazos en qué consistió el resultado, no lo acordado, el resultado. En primer lugar, 14.000 guerrilleros dejaron las armas. Como ya dije, se han sometido a la jurisdicción especial de paz. Eh, ya... Está, ya hay imputaciones como lo dije por, se, por secuestro y otros crímenes graves y está a punto de salir ya de salir de, de, eh, están a punto de salir las sentencias que impondrían estas sanciones alternativas a los miembros de las FARC pero simultáneamente también esta jurisdicción especial se ha pronunciado con imputaciones frente a casos en los que la fuerza pública fingió que ciudadanos inermes eran guerrilleros para darlos de baja y así mejorar, entre comillas, mejorar la macabra estadística de la acción del Estado en estas circunstancias. En el año de 2017 tuvimos la tasa más baja de homicidios en los últimos eh, 30 años. La reducción de los secuestros se produjo en un 70%, 92% de reducción en los asesinatos de la fuerza pública. Esto es importante decirlo, porque el, el paradigma de los opositores es nosotros abrazamos a nuestra fuerza pública heroica, que ha eh, arriesgado su vida, sí, pero a partir del acuerdo, repito, el 92% de las acciones contramilitares no se han cometido. Eh, luego, el 82% también de rebaja de ataques a la infraestructura. Um, la no existencia hoy de zonas vedadas en Colombia, incluso no solo para las instituciones sino para los turistas, claro persisten formas de violencia, eso no lo podemos negar. Luego al frente todavía tenemos un problema por resolver. Queda una guerrilla superstite como ya lo dije y grupos alrededor del narcotráfico. Pero en mi opinión más allá de estas cifras lo que es casi unánime en Colombia, aún de los opositores, es que la vieja idea de los años 50 y 60 de que un grupo de ciudadanos inconformes tomaba las armas para tomarse el poder mediante el uso de esas armas ya no existe en el panorama político colombiano. Ahora lo que hemos visto, al contrario, es, dijéramos, movilizaciones enormes, también inéditas, desafortunadamente con rasgos de vandalismo. Eh, al final de cada una de estas manifestaciones, pues, eh, pues se producen desmanes. Pero en mi opinión, lo que está pasando con esas movilizaciones que comenzaron en, no, en noviembre del 2019, antes de la pandemia, se suspendieron durante ese periodo, pero ahora han tomado presencia muy vigorosa y no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional, con presencia masiva y prolongada. Me parece, y eh, esto lo digo con, con cuidado porque si estuviera en Colombia podría ser mal interpretado, pero yo creo que ustedes me van a entender bien. Es para mí un síntoma de la manera como, dijéramos, una sociedad se empieza a movilizar y a expresarse más democráticamente, porque eh, triste es decirlo, el uso de la violencia por parte de la guerrilla, en mi opinión, y esto es un poco... Heterodoxo lo que estoy diciendo, pero lo dije en la mesa de conversaciones. Luego tengo cierta autoridad para decirlo aquí. Ese uso de la violencia por parte de la guerrilla lo que hizo fue, en, al contrario, cerrar el sistema político, mover el país a una situación psicológica en la que todo lo que fuera alternativo se asimilaba a la violencia. Por decir algo, la, la guerrilla... Palabras textuales que utilicé con ellos, conservatizó a Colombia. Me parece que lo que está pasando es que la destrucción de las armas, la dejación de ellas y la circunstancia de que todos sus efectivos, ahí se, se presentaron unas disidencias, es cierto, eso ocurre en, en este tipo de procesos, pero los guerrilleros que están incorporados a la vida civil, han manifestado reiteradamente que no regresan a la lucha armada y yo creo que ese, ese podría ser, más allá de la cifra, repito, el gran logro. En cuanto creo yo que lo que nos falta fundamentalmente es un ambiente espiritual de reconciliación. Dijéramos, continúa una vieja pugnacidad y en estos foros internacionales pues eh, siempre uno tiene un dilema, porque si es muy duro con el gobierno, dirán que está hablando mal del gobierno por fuera y que entonces uno no es un patriota. Pero yo no puedo ocultar la verdad. Yo creo que buena parte de esa situación de pugnacidad... Deliberadamente ha sido utilizada con fines electorales por quienes están en el poder, que mantienen viva un deseo de venganza frente a crímenes horrendos que cometieron las FARC. A, las, a La Habana no fuimos a aplaudir a las FARC, sino a superar el conflicto, eh, justamente porque era insoportable ya para la sociedad colombiana. Ahora, lamentablemente, eh, y ahí, ahí están las cifras, repito, para que esto no suene como una especie de diatrio abacua, han renacido ciertas cifras de violencia y hay a, algunos expositores y tratadistas que temen que precisamente por virtud de este empantanamiento de la sociedad y la circunstancia de haber tratado de frenar la aplicación del acuerdo desde el propio gobierno, pues pueden generarse ciertas formas nuevas o un resurgimiento de formas viejas de violencia. Ahora, en cuanto al cumplimiento, dijéramos en materia de cifras, yo no los voy a fatigar con cifras, pero doy dos o tres. En primer lugar, recordar lo que ya dije, un elemento clave para la paz en Colombia es la situación del campo. Eh, hay una muy injusta situación para la para las familias campesinas, por virtud del fraccionamiento de la tierra. Es una paradoja también. Hay fraccionamiento de la tierra por muchas razones, entre otras por las leyes de la herencia, si se quiere, pero al mismo tiempo una gran concentración de la tierra. Todos los procesos de reforma agraria que han abortado han, han seguido, han estado luego acompañados de un proceso siempre creciente de mayor acumulación. Cada vez menos colombianos tienen acceso a la tierra y en todo caso millones de ellos no tienen acceso a una vida digna porque carecen de tierra o de tierra insuficiente para, para tener una vida de esa naturaleza. Lo, eso ha significado que le reconozco al gobierno que ha trabajado en la reincorporación de los guerrilleros de base que es textual la, la terminología que usa el gobierno, no es mía decir vamos a atender los reincorporados los guerrilleros de base y allí hay una, una institución que se creó con el nombre de institución pues en el sentido de procedimiento de planes de desarrollo con enfoque territorial eh, que va a, a, van directamente a los 175 municipios más afectados en colombia y algunas inversiones se han hecho allí por parte del gobierno. Yo no creo que esto sea un problema de aritmética. Hay quienes controvierten esas cifras. Yo creo que eso no es interesante para ustedes. El, yo lo que quisiera enfatizar es que, al contrario, elementos esenciales que se derivan del acuerdo no han sido cumplidos. Luego, el cumplimiento del Estado para mí es notable. Por ejemplo, fuera de estos planes de desarrollo, propiamente en la estructura de la reforma agraria, se creó un fondo de tierras para brindar a los campesinos tres millones de hectáreas con una oportunidad paradójica también y un poco macabra. El millón y medio de los tres millones de hectáreas están en manos de ilegales, de paramilitares y de corruptos. Luego el Estado las puede recuperar, no a la vieja idea de los años 50 de reformas agrarias sin expropiaciones, sin indemnización. No, está completamente dentro, repito, del Estado de Derecho, hasta el punto de que lo que se hizo en La Habana fue crear las instituciones, pero la legalidad anterior, donde todavía hay unas discusiones, por cierto, no se ha tocado. Si se habla de expropiación, pues es la milenaria expropiación con indemnización a valor comercial. Eso no lo tocó La Habana. Luego, yo creo incluso que es una oportunidad para la élite colombiana, pero eh, el, el cumplimiento de la reforma rural va muy lento. Luego hay un proceso de formalización de tierras. En Colombia el 48% de la tierra rural no tiene títulos. Luego la formalización es una forma de acceso. Un campesino que no tiene títulos no puede dar su predio como garantía en un banco. Luego está en una zona de, de absoluta informalidad como en una especie de limbo. Las cifras, repito, no quisiera ir demasiado en esto para no fatigarlos, pero hay elementos que no se han desarrollado en lo absoluto. Primer tema central, el de la reforma política, porque aquí hay un problema también de la manera como se participa por, por parte, valga la redundancia, de las comunidades en, en el ejercicio y en, la tom, y en la toma de decisiones. Dijéramos, una estructura democrática muy centralizada, pudiéramos decir elitista para que nos entiendan. Esa correa de transmisión que brinda la participación de las comunidades. No se ha desarrollado. Pero, ojo, aquí hay una precisión que es importantísima. Nosotros no fuimos a negociar la democracia colombiana con una guerrilla en La Habana. Lo que creamos fue instrumentos para que todas las fuerzas políticas, todas, incluidas las FAR en armas, pudieran participar en un reacondicionamiento del ejercicio político en términos más participativos y más equitativos. Y no se ha hecho nada. No hay una coma que se haya dictado. Incluso se creó una comisión de expertos internacionales cuyas recomendaciones el gobierno no oyó y ese es un tema que está absolutamente paralizado. La jurisdicción especial de paz, ya lo dije, está compuesta por... es parte de un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque en la discusión colombiana hemos usado el microscopio para discutir si las sanciones alternativas, que no son cárcel de 60 años, son válidas o no, o si ese es un fenómeno de impunidad, pero no nos estamos dando cuenta que esa, esa noción de justicia pertenece a un esquema mucho más amplio que implica verdad, reparación, reconocimiento de las propias culpas. Eso es lo que explica las decisiones alternativas. Es un sistema en el sentido de que cada parte depende de la otra. Y allí es donde justamente aparece la necesidad de, o apareció la necesidad de dar ese paso, que sin embargo fue objetado permanentemente desde un principio por el gobierno. El gobierno presentó objeciones tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional para el funcionamiento de la jurisdicción, que sin embargo está a punto de dar sus frutos y a eso hay que agregar la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que está funcionando eficientemente, y la Comisión de la Verdad, cuyo término está próximo a vencerse, del cual esperamos encontrar que los colombianos, primero el reconocimiento de verdades que siendo verdaderas todas, proceden de distintos ángulos. Yo creo que el resultado de la Comisión de la Verdad... No es solo un riguroso examen de los hechos, que también lo es, pero no es un ejercicio historiográfico o epistemológico, es un ejercicio en virtud del cual cada víctima pueda decir: Yo sufrí y esta es mi narrativa, pero otros sufrieron por narrativas distintas. Y en cuando yo eres si y perdono o no, si soy capaz de convivir, convivir con unas verdades donde todos los colombianos encontremos cuáles fueron los horrores del conflicto y en particular quiénes y de qué manera fueron victimarios y no solo la insistencia en juzgar a las FARC. Y esas son instituciones que pese a todo están funcionando. Y, y por último me parece que, que hay un tema clave y con este ya termino, que es en La Habana nosotros lo que le dimos énfasis frente al tema dramático de los cultivos de uso ilícito, en particular los cultivos de coca que son pues eh, una de las rupturas que ha afectado toda la sociedad colombiana y lo que se deriva de allí en términos de narcotráfico, nuestra opción fue por la sustitución voluntaria de esos cultivos. Por varias razones, pero fundamentalmente razones empíricas. Eh, lo que está demostrado con cifras de Naciones Unidas es que la fumigación, allá se utiliza el glifosato para fumigar desde el aire los cultivos de coca, la sostenibilidad de la... De esa, entre comillas, solución es muy baja. En, lo, en el cuarenta y pico por ciento de esos territorios vuelve a aparecer la coca. O en otros aledaños, en un efecto que llamamos el efecto balón. Se fumiga aquí y florece la, aparece la coca en los terrenos colindantes. Mientras que la sostenibilidad de la solución por la vía de la sustitución voluntaria implica que solo el 0.6 por ciento de resiembra se presenta en esas zonas. Luego, lo que estamos viviendo los colombianos es una actitud eh, simplemente punitiva, acompañada con fumigación. Bueno, se suspendió hace años, este gobierno prometió que la reiniciaría. Bueno, aún, aún no lo ha hecho, pero esa es su decisión. Eh, eh, con un costo enorme, eh, una solución ineficaz y con un efecto social brutal. Porque no se trata de aplaudir al campesino que siembra coca pero en esas eh, lejanías muchas veces es el imperio de, de la ley de hierro de la economía que va llevando a unas comunidades que no tienen otras formas de vida pues a lucrarse de la coca. yo allí distingo el fenómeno del narcotráfico de las bandas criminales que nos cayó en desgracia y a los colombianos nos toca afrontarlo. me parece que allí sí no hay ninguna vacilación en, en cuanto al crimen organizado pero la situación de los campesinos, hubo un momento en que era delito sembrar coca, campesinos en las cárceles, cuando lo que estaban era realmente luchando por su supervivencia, no es una solución inteligente y sobre todo no es después de tres o cuatro décadas, eso lo dijo Einstein, la, la, la idiotez es repetir siempre lo mismo creyendo que produce efectos distintos y no produce efectos distintos. Tenemos ese fenómeno en Colombia y me parece que ahí es donde hay la... O debería haber la mayor reflexión, porque desafortunadamente este es un tema que se ha eh, convertido en bandería política muy ciega, muy irreflexiva. El que, no esté, el que no esté de acuerdo con la fumigación es porque es medio narcotraficante o guerrillero, o en todo caso una persona sospechosa. Muy bien, eh, yo pienso que es por ahora suficiente. Yo creo que solo quisiera terminar esta intervención con dos o tres palabras. Sobre mi estadía aquí en Navarra, lo que ha significado, ya lo dije, mi presencia en la universidad, el significado de España. Primero, el, la, la, la profusión de apellidos navarros que tenemos en Colombia y que veo uno en las calles, que de alguna manera le causa a uno cierta sorpresa. Siempre creíamos que éramos más extremeños y andaluces, pero veo que allá hubo también fenómenos distintos. Eh, mi madre era profesora, educadora. Y en las clases de castellano, ella se inspiraba en Damaso Alonso, que además fue un eh, eh, gramático importante que el gobierno español envió a Colombia en búsqueda del perfeccionamiento del lenguaje. Y entonces allí se nos hablaba del tesoro de la lengua. Yo de niño no entendía qué quería decir eso. Pues porque hablaba con mis compañeritos como un fenómeno natural. Pero cuando uno sale y ve que realmente eh, con este idioma se puede comunicar, entiende el significado del tesoro de la lengua. Ya mencioné la intervención de constitucionalistas españoles en la gestación de la constitución. El pacto entre liberales y conservadores se llevó a cabo en Sidges, Sidges y en Benidorm. Eh, luego dijéramos que hay, hay toda una serie de corrientes espirituales, en mi caso particular, que me unen a España, pero termino con una anécdota que me ocurrió el domingo pasado, yo estaba tratando de ir a un, un espectáculo que está presentando la Caixa, que se llama Symphony, y entonces trataba de entrar pero no había boletas, está agotado, creo que está diciembre, pero entonces caminando por allí pregunté a la, a la, a la persona que atendía y la niña que atendía en, en, la, en, en el sitio si habría alguna boleta de, de alguien que haya desistido y me dijo... Las boletas están vendidas, pero si usted espera dos minutos, textual, espere dos minutos allí, porque en el, ya vamos a liberar aquellas sillas vacías. Entonces, una señora estaba allí con su familia, una señora de cierta edad, me dijo: para, Es que el, el lenguaje lo transcribo porque, textualmente porque es muy lindo. Me dijo, ¿Y usted está solito? Entonces le dije: Sí, sí. Y me dijo: No, es que mi mamá no pudo venir. Entonces yo le voy a regalar mi boleta y aquí la tengo y me la va a llevar como un recuerdo porque fue un acto de solidaridad. Yo, perplejo, le dije: ¿Cuánto le debe? Y me dijo: No, no, no me debe nada. Le estoy diciendo que le quiero regalar la boleta de mi madre. Fue, fue una experiencia muy interesante y la recomiendo para quienes no lo hayan visto porque tiene como dos segmentos. El primero es cómo nace la música a partir de, de los sonidos, ¿no? Y ahí eh, yo recibí dos satisfacciones. Uno, que algunos de esos sonidos. Eh, provienen de una finca cafetera y el paisaje es, es mi paisaje de niñez eh, y luego eh, hay un valle en Colombia, un valle en altura donde está la palma de cera del Quindío que, que es el árbol nacional de Colombia por cierto ahora en peligro de extinción y ese valle de Cocora aparece allí también en la presentación de la Caixa como otra evocación de en este caso podríamos decir el sonido del silencio. luego fue muy emocionante pero el, el segundo segmento lo es más aún porque a uno lo le dan le ponen un equipo especial y lo que viene es un concierto y tú estás dentro de la orquesta es, aquí uno mira al lado y hay una japonesa tocando el violín aquí hay un caribeño el bongo entonces estás dentro de la orquesta y además traigo esto a colación, no solo como anécdota, sino porque el director de ese concierto es el, el maestro Dudamel, un venezolano famoso, que es quien hace entonces de anfitrión. Por lo tanto, yo quiero desde aquí, sin conocerla, agradecer de nuevo a la señora que por verme solito me ayudó en un acto de solidaridad. Entonces, no, yo termino simplemente haciendo un pedido a ustedes, a Navarra, porque estamos en una situación difícil. Pero con esperanza, con optimismo, creo que vamos a sufrir estos candidatos presidenciales. Ahora tenemos elecciones el año entrante. Eh, me parece que están solo hablando de ríos de leche y miel del país de Jauja, pero la pandemia misma y las circunstancias significan que yo sí creo que hay tierra prometida, pero primero hay que cruzar el Mar Rojo. Luego vamos a necesitar ayuda, solidaridad y protección. Entonces, el regalo que les voy a pedir, esto lo vi con mis compañeros acá, es. Eusquilore, eh, que me nos regalen para Colombia <laughs> esa florecita que protege el alma de los colombianos. Bueno, les agradezco muchísimo, muy amables. Bueno, pues eh, ahora abrimos, por supuesto, el turno de debate, preguntas y lo que quieran ustedes realizar. Sí, le tengo que acercar el micrófono, ¿eh? porque como tenemos, hay personas siguiéndolo por online, pues se tiene que además hablar al micrófono para que se grabe. Yo quería preguntarle al profesor que eh, eh, yo mantengo una duda sobre la situación de Colombia actual y del futuro que pueda venir, fundamentalmente derivado de que la experiencia del proceso de paz que se ha vivido con las FARC, eh, en el que usted participó directamente, eh, es un proceso que ya se había producido anteriormente, de otro modo, cuando eh, con el M19 con el LEP eh, y, y que eh, a lo largo de esas dos décadas y media que transcurrieron entre un proceso y otro, eh, no sirvieron, sí que sirvieron para que esas fuerzas dejaran de actuar con las armas y se integraran en la política, pero no sirvieron para transformar eh, el fondo del problema que generó el que hubiera un sector de la población que se levantara en armas y que mantuviera al país en la situación en la que estaba hasta muy recientemente. Y me da la sensación de que ahora, y usted lo acaba de apuntar con el, el gobierno que está actualmente, que no está desarrollando eh, los compromisos que se, adquiri se adquirieron en La Habana, me da la sensación de que va a volver a ocurrir lo mismo y que eh, va a crear... Una frustración a largo plazo y no va a resolver los problemas de fondo de, de, la, de la población eh, colombiana. Dos o tres para... sí, igual hacemos, sí, igual hacemos dos o tres preguntas y después ya conteste el profesor, si es que hay alguna más. Sí. Uh -huh. Buenas tardes. Deseo que su estancia en Navarra haya sido fructífera. Para nosotros ha sido un lujo tenerlo aquí. Eh, mi pregunta es, eh, una vez que se hace el referéndum, ¿cuál cree que son los motivos por el que se fracasó este referéndum? Eh, ¿y, ¿Y por qué razón también en las siguientes elecciones también hubo fracaso en ese sentido, cuando realmente, bajo nuestro punto de vista, la paz es como lo más importante? Entonces, nos queda ahí esa duda de decir, ¿por qué? fracaso. Uh -huh. Había también una pregunta aquí adelante y otro señor, otro señor ahí y podemos ya igual. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por su exposición. Eh, para mí unas cosas igual más recientes que pero quisiera que pudiera aclarar es eh, todo lo que nos llega a nosotros, por lo que se supone que, que hasta qué punto es cierto, de la cantidad de eh, líderes indígenas que están siendo masacrados, eh, digamos, que, que están sufriendo muchísimo eh, por defender sus propios derechos, sus propias tierras. Eh, creo que además en esta última época el, el número siempre ha existido, diríamos, esa. Ese intento de escachar todas las, eh, las rebeliones, digamos, de los indígenas que defienden sus propias tierras sus, con sus propios derechos, pero que últimamente, por la impresión que nos llega aquí, parece que ha aumentado y que no tiene visos, y por parte de las autoridades, pues no están haciendo gran cosa para eh, suprimir, evitar en la medida de lo posible todos estos masacres que van contra la libertad de las personas y contra el medio ambiente de, de Colombia. Humberto? Pues igual contestas ya a estas tres y después seguimos que hay otras dos o tres pedidas. No, bueno, sí. sí, me parece muy bien. Bueno, entonces la primera pregunta. Tal vez vale la pena resaltar que hay las diferencias que existen entre ese primer proceso que usted mencionó, el del año 91, cuando cuatro grupos guerrilleros se incorporaron a la vida civil y lo que pasó en La Habana. Dijéramos que... La, por su capacidad militar y su tradición, etcétera, la guerrilla en La Habana, o sea, las FARC, fue, los estándares eran más exigentes. Yo creo que el M19 dio un paso eh, que no era tan meticuloso en lo que tiene que ver con los mecanismos de reincorporación, etcétera. Dijéramos, la gran idea del M19 que expuso en las conversaciones fue abrir formalizar la idea de las de la constituyente como un instrumento, entre otros, para la modificación de la constitución y a partir de allí, como ya lo conté, venía paralelamente y de hecho funcionando una constituyente donde el M19 se incorporó. Yo creo que el M19 había cumplido cabalmente, dijéramos, con, con lo que pactó. Ha jugado limpiamente en la política, no ha regresado a las armas. Creo que sí ha tenido un influjo en términos de políticas más progresistas y, 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 y también cierto protagonismo. Eh, el, en aquel entonces el jefe del M19, que era Antonio Navarro, fue gobernador de su departamento, ministro de salud, en fin, dijéramos, sí si, se si, si ha logrado airear eh, el ambiente de la política colombiana, pero usted tiene razón en que estos temas estructurales de los que hablamos ahora... Eh, pues eh, todavía siguen vivos y no han encontrado una solución eficaz y definitiva. El M-19 además se origina, y esto no es menor, como un movimiento más nacionalista, de clase media, urbano, y, y sus procedimientos eran más urbanos y por lo tanto también muy distante del nacimiento de las FAR. Las FAR se originan como eh, una especie de autodefensa campesina. La, la, la primera ex, la autodenominación de las FARC era esa, en torno a, a, a cosas que uno vería hoy tan elementales. Uno, a veces esa pregunta de qué hubiera pasado, sí, pues es un poco tonta, pues porque eso no fue lo que pasó, pero yo leo lo que en ese entonces se discutía y debía no era imposible haber logrado una solución en ese momento. Claro que después, hay que reconocer, interviene ya el, el marco de la Guerra Fría empieza la guerrilla de las FARC ya a, a participar en la contienda con propósitos eh, que se derivaban del apoyo que recibía del bloque soviético y luego ese fenómeno que nos ha roto a los colombianos y que no hemos podido superar, que es el narcotráfico. Eh, luego dijéramos que ahí era, por decirlo de alguna manera, más radical en lo rural, en la vida de los colombianos alejados. Eh, la guerrilla de las FARC. Pero aún así, en efecto, usted tiene razón en que todavía tenemos problemas por resolver. Sin embargo, aquí eh, creo yo que hay que hacer una pequeña precisión que suena un poco abstracta, pero para mí es absolutamente práctica. Nosotros fuimos bastante cuidadosos en La Habana de separar eh, la noción de fin del conflicto de la noción de paz. Con la proximidad de las elecciones, ahí hubo confusión y entonces se creó la idea de que se firmaba un documento y, y la paz aparecería por arte de, ma de magia eso no es así lo que se dijo que en La Habana debió ocurrir en la finalización de un conflicto armado interno definido a la luz del D.I.H. con una de las guerrillas actuando en Colombia, y eso se logró. La guerrilla entregó las armas, etcétera. No voy a, a repetir eso. La paz es un compromiso de mucho más largo plazo y de los colombianos todos, no solo. El, el, el problema de la reforma rural hoy no es un problema de las FARC y del gobierno de turno, es un problema de Colombia porque nos está pesando demasiado negativamente el lastre y, y, y el pasado de inmovilismo en esa materia. Para resumir. Yo creo que ha habido senderos de progreso y de cambio, pero no lo suficientes. Hay fuerzas que quieren mantenerse en el statu quo, es verdad. En el año entrante habrá unas elecciones cruciales y me parece que allí puede haber necesariamente decisiones que ojalá los colombianos tomen correctamente. En medio en este momento de una discusión un poco desordenada. Yo veo ahí un exceso de candidatos, hay como una especie de ruido que confío en que vaya a permitir que se aclaren muchas de las ideas. También debo mencionar entonces que el candidato que va de primero en las encuestas, hoy perteneció al M19, fue alcalde de Bogotá, se llama Gustavo Petro, luego dijéramos que... En resumen, para abreviar, usted tiene razón en que la tarea está pendiente, pero también es cierto que los colombianos, con todas estas dificultades y estos lastres, estamos tratando de salir adelante. Eh, la segunda pregunta era relacionada con el fracaso del referendo. Del referendo sí. A mí no me gusta contestar a, apasionadamente esto porque se presta para. Eh, dijéramos posiciones muy dogmáticas y, 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 y para estigmatizar. Si uno mira parte de la discusión es el, a un lado están los buenos y al otro lado los malos y usted puede interponer eh, los protagonistas según la visión de cada quien. Y a mí me parece que eso es una visión bastante simplista, simplemente decir no es que ganaron con mentiras o ganaron los, los malos, no importa. Yo creo que son muchas las causas, varias, como pasa con estos fenómenos sociales. En primer lugar, yo diría que hay una es necesaria una mirada horizontal de la división de la sociedad colombiana que prácticamente se dividió por la mitad, pero una división vertical que a veces no hemos tenido suficientemente en cuenta. La, la horizontal la refiero al mapa político. Entonces de allí surge una conclusión que es superficial, que tiene algo de verdad, pero que no tiene toda la verdad. Y es decir, no, la izquierda estaba con el acuerdo y la derecha no. Y entonces este es un problema horizontal de, llamémoslo, de geografía política. Yo creo que hay más que eso, por dos razones. Primero, porque hay una especie de verticalidad en la configuración de la sociedad colombiana. Lo digo casi que anecdóticamente. Cuando estábamos buscando el voto por el sí, muchos colombianos nos decían, pero ¿por qué van a premiar a esos señores de las FARC que lo que han hecho es usar las armas y yo no tengo empleo, estoy en la miseria? O sea que por eso a mí no me gusta dogmatizar esto, porque hay que reconocer que es una situación más compleja. Esto no es un solo problema de izquierda o derecha. Hay sectores populares no aceptaron el acuerdo y les parecía que era injustificado estando ellos padeciendo situaciones de esa naturaleza. Y en segundo lugar, el tema geográfico, porque si usted toma el mapa de Colombia, dijéramos, las, las zonas más prósperas de Colombia están ubicadas en las laderas de las tres cordilleras, que son la como la parte central del país. Y en esas zonas más prósperas y más urbanas, ganó el no mientras que la periferia de Colombia que casi abraza esas tres cordilleras ganó el sí que son las zonas más conflictivas entonces me parece que también hay un problema sociológico de cómo veían el acuerdo en función de la narrativa de cada quien con esa raíz geográfica que estoy describiendo en tercer lugar hubo mentiras del no eso es un hecho luego fue incluso fue reconocido por un jefe de campaña, dijo, ¿no? Le mentimos a la gente para que saliera a votar brava. Pero yo, a mí no me gusta limitarme a ese argumento, porque yo cuando una mentira eh, cala en una sociedad, algo pasa en esa sociedad. Mentiras hay en, en la vida pública y en la vida política permanentemente, pero ¿cuáles son las mentiras que arraigan, que, que tienen raíz? algo Algo como lo que estoy diciendo también tiene que haber sucedido. Eh, para que cosas, a, a, algunas absolutamente inverosímiles, eh, fueran acogidas por sectores de la población. Eh, a, la mentira que a mí más me ha parecido miserable y muy dolorosa es la que se relaciona con el enfoque de género, porque cuando estábamos en la mesa, y esto es reconocido universalmente, es el primer acuerdo con un grupo guerrillero que toma un enfoque de género, incluso ya habíamos pactado varios puntos y nos tocó devolvernos, simplemente para registrar el hecho de que en particular las mujeres colombianas han sido las más victimizadas, obviamente no solo como esposas, madres, hijas, sino como objeto de violencia sexual. Luego el acuerdo tiene un acento de priorización y de respuesta desde la perspectiva de género. Estos señores del no eh, dijeron que eso no era enfoque de género, sino la llamada ideología de género que nosotros lo que pretendíamos era destruir la familia y que eh, había que oponerse, lo cual generó dos, dos efectos. La Iglesia Católica estaba apoyando el acuerdo. Yo venía de La Habana cada 15 días y conversaba con el cardenal y siempre estuvo la Iglesia Católica dispuesta a apoyar. Pero cuando se presentó esta discusión que generó la ruptura que ustedes imaginan, también se dividieron los católicos y me parece que eso hizo que se neutralizara el posible apoyo que había ofrecido la Iglesia Católica. Digo posible apoyo porque siempre dijeron, nosotros apoyamos cuando ustedes lo pidan, porque tampoco queremos generar un efecto dañino. Y luego estas nuevas iglesias cristianas votaron todas en contra del, del referendo, movidas por esa supuesta destrucción de la familia. Hay un video, es que es hasta, a, a, a mí me parecía risible, pero, pero hubo quien lo creyera, decía, es que, palabras textuales, allá están estos señores del gobierno y con eso del enfoque de género, eso va a destruir la familia, es, va a caer un rayo homosexualizador sobre Colombia, no, no, es, no es un chiste lo que les estoy diciendo, créanme, esa era una de las publicidades en contra del acuerdo y me parece que eso jugó también. Eh, dijéramos un, y luego yo pues para no alargar demasiado creo que la, se fue aproximando la fecha electoral por demoras yo le atribuyo más a las far pero no se trata de, una, de pasar una cuenta de cobro entonces dijéramos la, la idea original de una paz con mayúscula nacional fue cayendo en manos de la paz con minúscula con propósitos electorales y, era, y entonces la palla era como una especie de comodín que cada quien acomodaba, valga la redundancia, en función de sus intereses electorales. Y yo creo que eso sigue pasando. Entonces me parece que se perdió, dijéramos, esa, la, la, la posibilidad de entender que esto era, que iba mucho más allá de un proceso electoral, como en efecto ocurrió. Y ya en ese marco, pues gana el no. Eh, también por otras razones de tipo político no solo por esto en cuando la, la discusión sobre la paz sí fue un vector un eje muy importante en la, la decisión de los colombianos pero no fue el único también dijéramos las circunstancias de cierta resistencia frente a candidaturas etcétera luego me parece que este es un fenómeno muy muy extraño porque claro en, la reacción de la comunidad internacional fue Colombia es el único país que le ofrecen la paz y vota no. Eh, pero repito, y para ser cauteloso, eh, porque este lenguaje a mí no me parece correcto, porque no era la paz. Nosotros lo que logramos fue el acuerdo de fin del conflicto con una guerrilla. Yo creo que la paz está pendiente, como en efecto lo estamos viendo. Y luego el problema de los líderes. El problema de los líderes es monumental. Yo creo que ese es el, el gran talón de Aquiles de lo que se logró, eh, porque cubre líderes sociales. Eh, indígenas dirigentes indígenas y excombatientes y allí se está viendo una persistente masacre y victimización de estos núcleos eh, en medio dijéramos de una gran impotencia del gobierno yo no, yo no, no, no quiero decir que el, que el gobernante actual esté matando la gente pero dijéramos si hay una sensación de perplejidad que a mí me preocupa porque eh, surge la tesis del narcotráfico como una especie de explicación polivalente, pero es también llamado a la impotencia. Entonces, es ya en la jerga oficial está claro que cada que muere un in líder indígena, para poner su ejemplo, dicen, no, es que eso es el narcotráfico. Entonces, cuando, no, no se dice en concreto en qué sentido es el narcotráfico, qué era lo que este señor hacía. No, el narcotráfico, que es como decir, ah, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Lo cual es muy grave. En, en, ya desde La Habana, las FARC eh, se negoció un sistema robusto de protección de los excombatientes, porque sabían que iban a ser objeto de, de, de este tipo de persecuciones. Y van, si mi memoria no falla, alrededor de 280 excombatientes asesinados, exfirmantes del acuerdo. A lo cual se agrega, como ustedes, los indígenas y luego líderes sociales. Por cierto, claro que hay un problema de narcotráfico. En, en, en el tejido de la sociedad colombiana, ese es un problema que tenemos. Pero me parece que esa, esa no es la explicación total del fenómeno, porque, por ejemplo, en materia de líderes sociales, mueren defensores de derechos humanos, eh, mueren personas en campañas de lo que se suele llamar limpieza social, o sea, lumpen personas que están en las calles eh, y son ejecutadas. Y luego dijéramos que hay ahí una, yo no, yo no creo que haya una sola organización central que conduzca estos asesinatos, como de alguna manera sí pasó en un esfuerzo anterior con la llamada Unión Patriótica, que fue... El, el partido que se creó a raíz de las conversaciones en el gobierno de Elisario Betancourt Yo creo que esto no, no tiene esa dimensión de un cerebro central, pero claro que hay organizaciones matando gente y hay, como usted lo describe, eh, una respuesta insuficiente y es para mí lo más preocupante del acuerdo, porque las cifras son absolutamente aterradoras, eso hay que reconocerlo. Aquí había una pregunta desde hacía mucho rato y atrás hay otra. Bueno, esta, esta chica lleva mucho tiempo. ¿Hacemos otras tres o cuatro? Sí, sí. Ya, Buenas tardes, eh, yo soy colombiana, para mí es un honor tenerte aquí, conocerte y escucharte. Yo tenía dos preguntas eh, respecto... A la noticia que salió en el 2019, bueno, no noticia, al, al video que difundieron sobre que una disidencia importante retomaba las armas. Entonces, ¿eso cómo afecta el acuerdo de paz en este momento? Y eh, otra pregunta que va un poco más personal es: ¿cómo te sentiste respecto a esa noticia? Y si cuando hacían el acuerdo de paz se lo esperaban, era algo que lo tenían como en la cabeza que podía suceder. Bueno, es. Ah, hagamos tres, sí, sí, sí. sí, sí Perdón. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, eh, bueno, profesor de la calle. Yo quería agradecerle en primer lugar de parte de la Escuela de Democracia y decirle que para nosotros es un verdadero lujo y, y un placer que haya sido usted el que haya inaugurado el curso. Y más allá de eso, yo también tengo una pregunta. Yo soy profesor de filosofía del derecho y filosofía política y quizás voy a elevar un poco el tiro, pero usted se califica o pertenece a un partido que lleva el nombre de liberal. Y a mí me empieza a, el, el liberalismo, que fue una ideología en, en sus inicios revolucionaria, que en buena medida puede que lo siga siendo. A mí me chirría una persona, desde el punto de vista que es español, que se califica como liberal, oírle defender los procesos de paz Oírle defender la perspectiva de género, oírle defender la batalla contra la desigualdad cuando ha comentado usted las cuestiones sobre el índice de Gini. Y mi pregunta es: por lo menos yo percibo que el liberalismo cada vez se empieza, no sé si a decir que se derechiza más en el, el imaginario social o que cada vez tenemos una percepción de, de los liberales como personas conservadoras, de derechas, casi tradicionalistas, etc. Eso primero, si lo comparte usted o no, esa percepción, y segundo, si en Colombia y en, y en Latinoamérica de alguna manera también existe esa percepción que yo al menos sí que eh, observo cada vez más aquí en mi país, en España. Muchas gracias. Atrás hay otra pregunta. Sí. Otra. Eh, bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la intervención. Eh, yo tengo una pregunta respecto al exterminio y el reemplazo de los cultivos de coca, que pues, como tú mencionabas, es uno de los puntos, eh, pues, digamos, crudos o complejos de, de, pues, de la historia de Colombia en general, no solamente por el acuerdo de paz. Y eh, bueno, yo sé que, o sea, al final la, la coca es una planta ancestral que ha estado, pues, en Sudamérica por muchísimo, o sea, históricamente y pues se ha convertido en un problema fue a partir del narcotráfico. Eh, yo sé también que actualmente hay iniciativas que buscan dar un uso más medicinal o incluso gastronómico de la hoja de coca. Eh, a eso, ¿Cuál es su postura? ¿Cree que sería una solución alternativa al exterminio y al reemplazo de los cultivos? Gracias. Y atrás hay otra, otra pregunta, y yo creo que ya listo, ¿no? cerraremos. Eh. Eh, buenas noches. Eh, Humberto, para mí usted ha sido siempre una referencia, un baluarte de, de la democracia, Colombia. Eh, y su, su renuncia a la vicepresidencia en el, en el 96 yo creo que es el, el único eh, monumento a la ética en las altas esferas políticas en Colombia. Entonces quiero empezar por ahí. Después, más que preguntas son eh, comentarios. Eh, bueno, en, en 2018, um, lastimosamente se, se, se perdieron las, las elecciones ¿no? con el con el Centro Democrático, que es para que los que no conocen acá es simplemente el partido fascista o filofascista en Colombia. Bueno, son cercanos a, a Vox, por ejemplo, acá, a Bolsonaro, a Trump. Uh, en esa ocasión, el, habiéndolo exaltado a usted como, como referente y figura dentro de mi conocimiento eh, político y social y humano. Me, me desilusionó un poco eh, su el, el apoyo o el, sí, el apoyo a la promoción del, del voto en blanco al no adherirse en segunda vuelta a, a Gustavo Petro. Y en, en el momento actual parece que se va a repetir lo mismo. Al menos no para unirse en primera vuelta, sino en segunda vuelta. Y me parece que viene, como diría Cervantes justo hoy, que se su, su cumple el aniversario de su, de su natalicio, que viene de molde la, la frase que usted citó de, de Einstein, porque si no llegamos unidos y aplastamos en las urnas a la extrema derecha en Colombia, es, es darle una, una segunda vida en la segunda vuelta para que vuelva a pasar lo, de, lo del 2018, y eso sería el... Bueno, no sería el fin del mundo, ciertamente, pero implicaría un. tal vez una violencia sin precedentes que no hemos visto en, en, en Colombia en, en muchas. bueno, en muchas décadas, en, en, en algunas décadas. Entonces, más, más que nada es una, una invitación porque. Eh, si, si verdaderamente queremos derrotar este, este fenómeno espantoso, sanguinario, ignorante que es el, el, el de la extrema derecha en, en Colombia y su, su círculo de poder, como comentó todos lados, porque siempre la extrema derecha es financiada por. Uh, es, es el brazo político de los del gran poder económico. Es, es, es más que era una invitación, en serio, a. Uh, no, no podemos repetir los, los errores del, del pasado. Y, y, y no es porque lo diga yo, sino es porque lo, lo, lo dice la historia. Uh, tenemos, por ejemplo, el, las elecciones alemanas del 30. El, el surgimiento, el, el ascenso del partido nazi se da por una división entre el, los comunistas, el partido comunista, que era la tercera fuerza, y el partido socialdemócrata. Que permitieron el ascenso, la, la división entre la izquierda, que también tiene obviamente su, su caenismo interno, digamos tradicional, pero fue el que, la que permitió el ascenso del nazismo en Alemania. Para Colombia, en el, la, la elección de, en la que el, el Partido Liberal se dividió entre Gabriel Turbay y Gaitán, permitió el ascenso del Partido Conservador. inició el proceso de la violencia en Colombia, de la violencia que refería, de la violencia como nos referimos en Colombia a la violencia, el, pro, el periodo histórico conocido como la violencia. Se hablan de 200.000 eh, homicidios, la mayoría, por no decir el, la inmensa mayoría, de gente humilde. Igual, igual va contestando ya el profesor de la calle. No, no es ninguna pregunta, es una, una, eh, un, simplemente un comentario. Sí. Y voy a redondear simplemente con lo que nos dice la historia reciente. Y es que la extrema derecha, si intenta no. A ver, intenta ganar, pero también le sirve no perder. Uh -huh. Y esta. Lo hacen de muchas formas. Una es eh, las mentiras que usted bien explicó, pero me parece que le faltó un, 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 algo fundamental y es que no es las mismas mentiras para todo el mundo. Porque las redes sociales lo que han permitido es segmentar al milímetro las preferencias, la ideología, las necesidades, los miedos de los, de los individuos, porque tienen. Cientos miles de datos por cada persona, dos mil, tres mil sí. descriptores que, per, que les permiten saben exactamente qué tipo de mentira son capaces de creer. Y ante esto, si no nos unimos, los que nos definimos, o así tengamos eh, en, en, el, en, las, en los métodos, o en, o en en ciertas estructuras políticas así tengamos diferencia por los que somos demócratas si no nos unimos estamos sometidos al al triunfo de estas técnicas o tácticas y simplemente un comentario final para, para los acuerdos de paz la, la victoria el, del no y es que recuerden que en ese mismo año bueno, sí fue el triunfo del Brexit y el triunfo de Trump sí. y los métodos usados por esas tres campañas son exactamente los mismos. Es decir, lo que estoy diciendo, segmentación de la población y enfocar mentiras eh, exactamente a las personas para que, eh, obtener el resultado que querían. Entonces, eso se va a volver a repetir, es obvio. No sabemos si, si haya un, un magnicidio en Colombia. No lo sabemos. Entonces, simplemente de verdad no, no les podemos dar el chance de la segunda vuelta. Muy bien, muchas gracias. Sí. Eh... Muy bien. Bueno. Entonces, comienzo por eh, decirte la... Primero, en este tipo de negociaciones siempre es posible que surjan disidencias como astillas que se desprenden, dijéramos, del tronco central. En muchas ocasiones yo dije desde La Habana, hablando oficialmente, que esa era una hipótesis y nadie puede estar exento de eso y además más bien hay cierta recurrencia de eso como marco general para abordar la pregunta, pero claro que eso hay que precisarlo luego en, en, en el tema que tú pusiste en concreto, que es el de la, la disidencia de mayor tamaño y figuración de Márquez y Santrich. Entonces, Frente a esa disidencia específica, pese a mis advertencias de que eso podía suceder, pero yo lo veía de un rango menor, pues sí fue tremendamente sorpresivo, porque se trata del de jefe de la delegación de las FARC y de un asesor cercano a él, voz cantante, durante cinco años en La Habana. O sea, pues se trató de dos negociadores de alto rango. Y eso, naturalmente, que sí genera sorpresa y preocupación. Yo creo que se fue un revés muy grande. Desafortunadamente ha quedado un poco en la penumbra, como se hizo esas imputaciones a Santrich de una posible negociación con los narcotraficantes. Hay quienes dicen que fue un entrampamiento. Digamos, es algo que no, no ha concluido en el sentido de una verdad absoluta de qué fue lo que pasó. Entonces, uno no puede saber si realmente había una negociación en un curso con el narcotráfico o fue una acción de la DEA dirigida a, a crear ese entrampamiento o, o todo es una farsa, eso no lo sabemos desafortunadamente. Pero lo que sí sabemos es que fue un golpe muy duro. Yo, sin embargo, pensaría dos cosas. Que desde el punto de vista, dijéramos, de la pretensión de Márquez que lo dijo desde el momento en que volvió a tomar las armas que era el de unificar eh, lo que él llamó la nueva Marquetalia Marquetalia es uno de los sitios donde nació las FARC para para, lo, para ustedes entonces esto se llama la nueva Marquetalia yo creo que eso no lo ha logrado ni lo va a lograr porque había ya de antes incluso en el transcurso de las conversaciones hubo algunos sectores muy narcotizados que no estuvieron eh, de acuerdo con el, con el acuerdo, es valga la redundancia. El señor Gentil Duarte, etcétera. Estos nombres a los españoles no les dirán mucho, pero para que nos entendamos. Entonces, yo no creo que esa disidencia, Márquez Antrich, vaya a tener la dimensión, dijéramos, que ponga en jaque el proceso. Porque además, eh, el comandante, el, el principal dirigente hoy del Partido Comunes, que es el partido que se creó tras la dejación de armas, ha insistido en mantener una línea de cumplimiento del acuerdo. Y como ya lo dije, estos combatientes todos dicen que no volverán a tomar las armas luego. Yo creo que desafortunadamente es una disidencia que va a atender. Es una palabra un poco dura la que voy a utilizar, pero medio a bandolerizarse un poco. Es decir, me parece que, que en todo caso ya en su accionar sí está muy impregnada con narcotráfico y no creo que tenga la dimensión política que tenían las FARC, sobre todo al momento de, de, su, de su nacimiento. Y en segundo lugar, el, la pretensión de agrupar a estos grupos disidentes sí está liquidada, porque... Gentil Duarte y todos los demás han dicho que no aceptan la, la supremacía de Márquez. Y luego viene la idea de que fue asesinado o dado de baja por, un, eh, por una disidencia competidora el señor Santrich, lo cual también es un golpe porque dijéramos, él sí tenía una tradición de, de asesoramiento político y le daba como cierto, por lo menos así fuese en la retórica, un cierto contenido distinto. Para resumirla, la respuesta es: me pareció muy grave, muy decepcionante. Uno no puede estar cinco años con personas que construyeron el acuerdo y que luego le digan, no, yo me voy. También tengo que decir, y lo dije en su momento, que naturalmente la, 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 el anuncio del primero del partido que finalmente ganó y después del gobierno, en el sentido de volver trizas, palabra textual, para ustedes los españoles, esa no me la estoy inventando yo. Un alto miembro del Partido Centro Democrático dijo, vamos a volver trisas los acuerdos. Pues me parece que es un desestímulo también para sectores disidentes. Luego, ahí hay una responsabilidad del otro lado por igual. Bueno, lo segundo, no, yo suscribo lo, lo del Partido Liberal íntegramente. Que es un proceso, a mí me parece que más bien es como ancestral. Porque qué es lo que pasa? Pues el, el llamado Partido Liberal nace. El que hoy se llama Partido Liberal nazi, pues con lo, en los albores de la República y usted lo dijo muy bien, toma toda la, eh, la inspiración iluminista, Revolución Francesa, defensa de los derechos humanos, etcétera, separación de Iglesia y Estado. Entonces dijéramos era durante buena parte de la vida republicana de Colombia como el partido progresista, por, por usar esa palabra, que no corresponde a lo que significa en Europa un partido liberal. Yo estoy de acuerdo y soy plenamente consciente. Sin embargo, a mediados del siglo antepasado, ese viejo Partido Liberal ya toma una serie de insumos de carácter más social. En 1936, el señor López Pumarejo, los primeros intentos de reforma agraria. Es que ya en 1928 había normas de reforma agraria en Colombia, lo que demuestra que el problema existía. Pero bueno, esa es una pequeña digresión. Entonces. Eh, por lo tanto, se logró mantener bajo el nombre de Partido Liberal un partido policlasista donde convivían muchas vertientes, eh, algunas incluso francamente de derecha, que sin embargo se autodenominaban liberales, repito, más bien como por una especie de inercia, eh, es, eh, eh, dijéramos, eh, romántica los gritos de vida el Partido Liberal pues eran respondidos de alguna manera, no tan agudo, no tan agudo para que no me vayan a malinterpretar, pero cierto, algún parecido con el peronismo, en el sentido de que en ese Partido Liberal cabía derecha, centro, izquierda, pero eh, la, la insurgencia del líder popular Jorge luis Gaitán, etcétera que trata de fundar un partido distinto pero regresa al liberalismo, mantuvo la idea de que ese es un partido hasta bueno hasta hace dos o tres décadas yo creo que ahora la situación es distinta donde aún con su condición dijéramos de ideas liberales sobre todo en el plano económico si sí era un partido de avanzada y progresista y que el que agrupaba a todas esas fuerzas en Colombia lamentablemente yo creo que eso ya no existe hoy eh, me parece que el partido liberal es un partido grande tiene capacidad de, de, de fabricar votos, pues de producir votaciones, pero está muy en manos de varones electorales regionales, con intereses muy concretos, muy impregnado también de elementos de corrupción. Entonces, dijéramos que se mantiene, es como por una cosa ancestral para responder, pero yo personalmente soy, claro, completamente consciente de que ese nombre no corresponde a lo que podría ser más bien un deseo, también esta palabra es discutible, pero socialdemócrata, más que los clásicos partidos liberales europeos. O sea que lo que usted dice es totalmente cierto. Y, y lo que le acabo de decir no es una explicación, es una resaca, dijéramos, de lo que ha venido pasando históricamente. Y luego, eh, los cultivos, cultivo. cultivo, sí. No, pues dijéramos, parte ya la dijo, si pues, la coca es un cultivo ancestral, con menor incidencia en Colombia, donde las poblaciones que se reconocen como indígenas son mucho menores, por ejemplo, que en Bolivia o Ecuador. Dijéramos, el fenómeno boliviano es, es muy distinto al de Colombia. Una cosa interesante es que con la Constitución del 91, en los censos poblacionales, las personas que comenzaron a reconocerse como indígenas fueron en aumento. Casi que con un nuevo paradigma, pues eh, alguien ya podía decir libremente yo soy indígena. La, la ley indígena que tuvo más de 100 años de vigencia fue expedida en 1885, creo. 85-87, por los lados de la Constitución. La, el artículo primero decía el objeto de esta ley es reducir los salvajes a la civilización. Entonces, de alguna manera el esquema era esos señores son casi unos incapaces, incluso por eso sus tierras eran tierras de resguardo, no tenían libertad de venderlas, etcétera. Y el Estado, eh, eh, de, en parte de buena fe, en parte de mala fe, fue conduciendo un fenómeno social de negación de las comunidades indígenas, que sin embargo Muchas de ellas han, han, mantienen sus tradiciones, su propia organización. Hay un tema muy interesante a que fue con Alicia, creo que lo tocamos, que es, por ejemplo, la, la existencia de una jurisdicción especial indígena para el conocimiento de ciertos delitos, etc. Entonces, en resumen, es en, en ese entorno, claro que la coca eh, aparece en distintos sectores de Colombia, pero, pero con un acento muy grande en estos resguardos que son tierras, dijéramos, protegidas por el Estado por la condición de ser el habitáculo de, de muchas de las etnias. Un tema crítico y, y extraordinariamente importante que muestra que hay algo que no podemos olvidar, porque este, te, este tema es tan explosivo, la guerra de las drogas, la, la estigmatización, que está muy lleno de, de, de ideología. Eh, y a veces se olvida que también obedece las normas de la economía. Eh, por ejemplo, el crecimiento de hectáreas, que yo no digo que fue bueno ni plausible, es un gran problema para Colombia, que hayamos llegado a 200.000 mil hectáreas. No es la primera vez. Si usted mira en la historia, esas son cifras que suben y bajan, porque inciden otros elementos de orden macroeconómico. Por ejemplo, está probado que cuando sube el precio del oro en el mercado internacional, la gente se va a la minería del oro de manera ilegal y olvida un poco la coca. O sea que hay un funcionamiento totalmente racional. ¿Para dónde voy? Colombia no era productor de coca. Cuando se decreta la, el señor Nixon la guerra contra las drogas, en Colombia lo que hacía era, los narcotraficantes colombianos importaban la pasta de coca y tenían los sitios de procesamiento y de transporte en Colombia. Eh, Colombia decidió poner una barrera de radares que miraban al sur para evitar el ingreso de la pasta de coca de Bolivia y, y, y del Perú. Entonces, los narcotraficantes pusieron los sembrados detrás de los radares. Eh, en el fondo de todo esto también hay unos elementos, repito, de, de una determinada racionalidad que termina siendo un negocio muy rentable con todo lo que eso significa y la manera como se expresa. Yo. Hoy creo lo siguiente, que nos hemos equivocado, que la, las tres o cuatro décadas de lucha, en, sobre todo en lo que respecta a los cultivos, eh, han sido un error, porque ha sido una lucha ineficaz y además dirigida no a los elementos más certeros de lo que debió haber sido. Eh, economistas. La Universidad de los Andes es una eh, universidad muy prestigiosa, sin ningún sesgo marxista ni nada que se le parezca. Es, es libre, pero dijéramos, no, es, eh, más bien es la universidad a la que asisten los hijos de los privilegiados. Eh, hay unos profesores muy destacados allí sobre este fenómeno que muestran que el, el eslabón menos determinante de todo el negocio del narcotráfico son los cultivos. El cultivo pesa mucho menos. Y su, por eso la lucha contra el cultivo es muy ineficaz, porque además están extendidos, ya dije, las dificultades del glifosato, hasta el punto de demostrar que realmente la, la interdicción debe ir a los laboratorios y al transporte, con también una pregunta que la hago sin desprevenidamente. Eh, la respuesta ya en territorio de los países consumidores no tiene el mismo vigor que se le exige a Colombia, pero yo no quiero entrar en eso como, como una plañidera, pero la, la verdad es que nosotros a veces nos sentimos con el fardo de Pablo Escobar, como ya lo dije, tanto sacrificio. Y cuando la droga llega al país consumidor, eh, en, general, en general, por eso no, no, no se trata de ser irreverente, pero hay un tratamiento muy distinto al que se le exige a Colombia. Pero en resumen... No solo entonces hemos utilizado métodos ineficaces, sino que nos hemos concentrado en aquellos puntos que no son los más determinantes. Yo francamente estoy ya veo crecientemente la idea de que ya es un fenómeno mundial y que esta derrota no es una derrota de Colombia, sino que dijéramos todos los temas de regulación, algunos hablan de legalización, hay sutilezas. Pues empiezan a tomar más cuerpo. De hecho, el, el, nuestro, nuestro problema comenzó con la marihuana, antes que, repito, que la coca y la cocaína. Y sin embargo, siempre es desestimulante ver que hasta el uso recreacional de la marihuana en Estados, de los estados Unidos está permitido y todavía la policía colombiana sigue atacando, ya no al consumidor. Aun cuando este gobierno ha sido muy. Eh, ha regresado a la idea de. de penalizar al consumidor no con cárcel ya, pero sí estigmatizando ciertas zonas, es decir, es una acción totalmente represiva. Y la gran pregunta y termino más bien haciéndolo a título de pregunta, pues es si esto no es una equivocación universal, ¿no? que no va a, a solucionar un problema de esta naturaleza. Agregando todas las disertaciones que hay sobre los elementos de salud pública del consumo y no solo los de carácter punitivo. Y por último, mil gracias. Y, le, y, le, y quiero decirle que he tomado nota de sus reflexiones. Pero a, a ver, eh, pues no quiero extenderme tampoco demasiado eh, en un tema que fundamentalmente es colom colombiano. Y yo le agradezco mucho primero lo, lo que ha dicho de, de mi papel y luego las, las inquietudes que plantea, que, que son inquietudes críticas. Y, y es. Algo en lo que estamos precisamente en este momento en elaboración en Colombia. Yo, como usted lo recordó muy bien, eh, decidí promover el voto en blanco. Eh, no me parece que hubiera sido lo determinante en ese momento porque... Yo acababa de sufrir la mayor derrota de la vida republicana de Colombia, la sufrí yo. Y ese cetro no me lo debo quitar, de tal manera que nadie ha sido más derrotado que yo. Luego dijéramos que no era muy significativo lo que se dijera en ese momento, pero lo digo a diferencia de otros protagonistas que tenían más capacidad de inducir, eh, no se crearon condiciones tampoco, eh, dijéramos, porque el, el candidato Petro, yo... Es que este tema es muy difícil aquí en un escenario extranjero, pero lo que le reprocho a Petro, ni siquiera son sus ideas, muchas de las ideas de él son, tienen fundamento serio, otras son un poco apresuradas y eh, realizables en términos de cronología, dijéramos. Por ejemplo, la decisión de suspender la exploración de pozos petroleros en Colombia que allá llegaremos, y en eso Petro toca un tema crucial para la humanidad, no solo para Colombia, pero en, en un lapso tan breve, en alguna vez, en la campaña del 2018, dijo que él eh, desterraría el, el, los combustibles fósiles del territorio colombiano en cuatro años. Entonces, dijéramos, hay exageraciones, pero bueno, el problema es que su pugnacidad, incluso con los sectores colindantes de la izquierda, Genera muchas inquietudes. A mí me parece que el gran problema de él, es, habría que hacerte también la pregunta de él, ¿cómo concibe su estrategia cuando uno piensa que la política busca ganar adeptos? Y me parece que esa situación de pugnacidad lo que hace es ahuyentarlos o destruirlos. No, sí, usted puede, pero es que no hagamos aquí un seminario sí, <laughs> sobre el ya, como, y como... Pero sí quiero concretar lo que le quería decir en... Yo no estoy en ultra actividad política, no he dicho que soy candidato, etcétera. Me parece lo que sí estamos tratando es de construir una posición fuera de, las, de los dos extremos de la balanza. Eh, a ver si es posible, puede serlo o no. Eh, usted está muy enterado porque hoy precisamente Sergio, Sergio Fajardo dijo que de alguna manera apartó. La hipótesis del señor Alejandro Gaviria. Pido perdón por estar en el... nombres no, es que a ustedes no les dicen nada, pero tengo que contestar. Eh, yo creería que se están presentando acontecimientos y por ahora me parece que lo que hay es un alto grado de incertidumbre. Yo sigo creyendo que una solución más hacia el centro, pero un centro audaz con capacidad de romper las deficiencias del sistema político es una mejor solución para Colombia pero bueno eh, simplemente para decirle que le agradezco su reflexión y, y confío en que estamos todos en este momento los colombianos también elaborando esas inquietantes realidades y preguntas que usted ha formulado o comentarios más bien que preguntas bueno muchas gracias de nuevo muy bien bueno. Sin más, volverle a dar las gracias. Eh, muchas gracias eh, al profesor Humberto de la Calle. Un placer haberle tenido aquí. Eh, desde luego, la conferencia ha sido, ha sido extraordinaria y, desde mi punto de vista, muy sugerente, muy clarificadora y presenta muchas posibilidades. Desde luego, muchísimas gracias a todos, a todas, por haber estado aquí también. Espero que les haya parecido interesante la conferencia y muchas gracias de nuevo a Jorge Elso. Muchísimas gracias, Eduardo, al consejero, y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Bueno, gracias.